Hola, buenas. No. Fuck. He fallado ese tiro. ¿Cómo he fallado ese tiro? Ese trasti. Muchas gracias por esa. Hay actividad enemiga cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, un matón del cártel. Allí en el punto de control. A ver. Veo un segundo objetivo. Pues estamos aquí matando más mexicanos, ya sabes, gajes del oficio, ¿sabes? ¡Ah! Exactamente por eso. Ahora es cuando más fuertes se creen que están. Entonces les pillas ahí por detrás y los navajeas. No, perdón. Perdón. Oye, ahí hay un narco. Al lado del camión. Me he ido arrepintiendo según iba diciendo, o sea. Enemigo número 3. Aparecen los horarios de tránsito y las rutas de contrabando de la provincia. Esto es lo que buscábamos. Un helicóptero de la unidad. Fusiles. Corre. Huele fuerte. Tenemos las fotos que necesitamos. Vayámonos. No ha disparado. Hemos agitado el avispero. ¡Tu puta madre! Un momento, conduzco yo. En fin. Muchas gracias, tío. ¡Todo mal! Sí. O sea, ya estaba hecho. Sí, ya. ¡Ya estaba hecho! Hola. Gracias. Venga. Nos hacemos un speedrun de esas. Por aquí hay un narco. Speedrun. Venga. Sí, pero nos hacemos un speedrun de esos. No pasa nada. Esto se hace fácil. Se hace rápido, mira. Venimos por aquí.
Hacemos. Fliunki. Fliunka. Priun. Puedo ver a otro objetivo. No te muevas, que te van a ver. Enemigo listo para atacar. Aparecen los horarios de tránsito y las rutas de contrabando de la provincia. Esto es lo que buscábamos. Que no, que no. Que nos hacemos el speedrun. Que no. Que aquí lo vamos a hacer rápido. Nos vamos a hacer aquí la de... No se me ocurre ninguna peli ahora mismo. La de Misión Imposible, mismamente. Pero con menos explosiones, menos épico, menos muertes, ahí menos todo. Zona, mente fría. Por aquí veo un sicario. Te mando la fuerza de los Kellogg's. Ya está. Mira. Vamos así. Moviendo la cabecita poco a poco. Esa parte es importante. Na 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 na. Vale, hay varios por aquí. ¡Es verdad! ¡He dicho Kellogg's! Lechongs. A partir de ahora son Kellogg's. Y Kellogg's también. ¿Ya puestos? Hay enemigos cerca. Pasaron de ser cerdos a cereales. Veo un narco en el punto de control. Con la suficiente imaginación, quiero decir, no quiero ser cruel, ¿vale? Pero no me veas. Que te van a descubrir, no avances. ¿Quién me está viendo? ¡Oh! No voy a explicarlo. No vea. Señoría. Veo un sicario con ametralladora. ¿Los taquitos de jamón cuentan como...? Buena pregunta. Ahí me has pillado. Hay otro objetivo. Podéis respirar tranquilos. Aparecen los horarios de tránsito y las rutas de contrabando de la provincia. Esto es lo que buscábamos. Veo a un narco con su fusil. ¿Por dónde el camión?
Tenemos las fotos que necesitamos. Vayámonos. Yo. ¡No! Disparad, venga. No me acordaba de ese. No me acordaba de ese. Un helicóptero. Que último intento y vamos a hacerla así, ¿vale? Venga. Se puede. Mierda, tenemos compañía. Ahí hay un sicario. El punto de control, por allí. Puedo ver a otro objetivo. Hay otro objetivo. Voy a ponerme en posición. Voy a la ubicación. Ya veo al objetivo. Te van a descubrir, no avances. Con subfusil. Parecen los horarios de tránsito y las rutas de contrabando de la provincia. Esto es lo que buscábamos. ¿Qué? Te va a haber dado marcha atrás. ¿Quién eres, güey? Por aquí veo a un capitán. ¡Quédalo! ¡Mierda! Han encontrado a su amigo. ¿Por qué han cambiado de repente? ¿Por qué ha cambiado de repente la gente de sitio, hijos de mala puta? ¡Ah! Vale. Gente, paz mental. Esperamos a que la gente esté dormida. ¿Vale? Mentalidad de tiburón. Mira, paz. 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 Vamos, con una puta pistola. Tengo alguna pistola. Que hagan menos ruido. Esto. Esta pistola literalmente es cero. Alto. Cero ruido. Tenemos actividad enemiga. Por aquí hay un narco al lado del punto de control. Hay otro objetivo. Ahora me va a hacer una speedrun, pero vamos, un... Ese
Un sicario con su fusil. Allí donde el montón de neumáticos. Veo un tercero. Aparecen los horarios de tránsito y las rutas de contrabando de la provincia. Esto es lo que buscábamos. Tenemos las fotos que necesitamos. Vayámonos. Oye, ahí hay un narco. Señálamelos. Vámonos. Adelante, luego os pillo. ¡Joder por culo, hijo de puta! ¡Coño! ¡Hala! ¡Estaba por culo! Vía libre, no hay señal de alarma. Envío la información a Bowman. Esto debería rellenar algunos huecos de la red de distribución de Coani. ¡Qué por culo, tú! Tenemos información sobre un controlador aéreo que trabaja para el cártel. Atrapadlo y averiguad qué sabe sobre la operación de red. ¡Puta madre, tú! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Qué tortura! Aquí, Bowman. Tengo otra misión para vosotros. Desembucha. La información del depósito de camiones ha resultado ser una mina de oro. Fechas de entrega, rutas de convoyes, absolutamente todo. Según el programa, otro convoy está a punto de salir. Se trata de uno grande. Hablo de más de 4 toneladas escondidas en los camiones. Os paso la ubicación. Haceos con ellas. Vale, manos a la obra. Si el problema realmente estaba al final, porque no sabía cómo salir. Quitando eso, el resto era súper sencillo. Soy un camión. A mí me gustan. Pero esta concretamente, joder, macho. En plan, ¿y cómo salgo? Vale. Porque daba por hecho que el único vehículo que había era ese. Pero no, no era el único. Puedo ver un teniente del cártel. El cuartel general, ahí dentro. ¿Qué ha pasado? Un helicóptero, que no os vea. Un helicóptero, abajo. Ah. Comprendo.
Entiendo. Ni se han coscado. Al controlador. ¡No, cálmate! ¿Qué hace, compa? ¡Déjeme en paz! Por favor, ¿qué quiere? ¿Es de Santa Blanca? ¿Unidad? ¿Qué es lo que quiere? Sabemos que trabajas con Boston Reed. Buen provecho. No intentes negarlo, o te irá mal. Está bien, lo que usted diga. Quiero saber a dónde va. ¿A dónde va más? A media luna, pues. Al este de aquí, muy al este. Hay una pista de aterrizaje en la selva donde hace entregas. El jefe Reed me pide que envíe por internet un código a un comprador de media luna cuando necesita reunirse con él. Y el comprador acude a la pista para recoger el envío. Dame ese código. Y enséñame el ordenador que usas para enviarlo. Está bien, lo tengo aquí. Código enviado. Ahora hay que llegar a la pista. ¿Nos abriremos paso a golpes hasta media luna? Tengo otro plan en mente. Deberíamos cubrir de gasolina una de esas cajas. Qué astuto. Los de Reed no dispararán a uno de los suyos y el comprador no nos verá venir. ¿Quién está al día de sus exámenes de piloto? Vale. Está bien, está. Disparando al enemigo. ¡Corre! El francotirador nos ha visto. ¡Granada! ¡Cúbrete en algún sitio! Vale, ya piloto yo. Que te están robando el wifi. Ay, la pobreta. Debería haber revisado la cinta adhesiva de este cacharro. Parece que las alas se vayan a desprender. Deberías haber cogido un avión más nuevo. Me parece de locos arriesgar millones de dólares en un avión que apenas se mantiene en el aire. No, Reed es muy astuto utilizando aviones de mierda. Si pierde un vuelo no le cuesta demasiado reemplazar el aparato. Y nadie se fija en una avioneta que se parece a cualquier otra. Eso es verdad. ¿Qué chingados está pasando? ¿Dónde están los cañones? ¿Os atendemos tanto? Saben que estamos aquí. Es la pobreza.
sicario con ametralladora. Ahí, cerca del aparcamiento. Acabo de ver a uno con subfusiles. Entendido, allá voy. Veo un segundo objetivo. Veo un tercer objetivo. Una ubicación mejor. Objetivo marcado. Objetivo señalado. Un momento, buscaré un buen ángulo. Cuando digas, líder. Puedo disparar. Allá voy. Agáchate. Tengo delante al comprador. No le disparéis. Aún lo necesitamos con vida. Vale. Mierda, el comprador se mueve. A por él. Hacemos esto y cortamos. Pero por favor, no me lastime. Soy un hombre de negocios. Boston Reed, ¿dónde está? No sé dónde está, ¿ok? Sus intermediarios hacen todo. Yo hago un pedido y él lo entrega. Es todo. ¿Un pedido de qué? Personas, ¿ok? Hombres, mujeres, ya sabes. ¿Y qué les ocurre a estas personas? Depende. Las chicas se hacen esclavas sexuales. Los hombres trabajan. Algunos los abren y les extraen los órganos. Es muy caro un riñón sano. ¿Y pagáis en efectivo? Normalmente sí. Maletines llenos. ¿Normal? Esa vez no me alcanzó. Fue un encargo precipitado y no tenía mucho dinero. Tuve que transferir más de las cuentas de Reed. El cabrón se enojó. ¿Pero qué podía hacer? Quiero el nombre del banco y el número de cuenta. Claro que sí. Te lo anoto y luego es todo, ¿sí? Cada uno por su lado, ¿cierto? Estamos empezando a unir las piezas. Le enviaré la información bancaria a Bowman. Entre eso y la lista de pueblos que son blanco de la gente de Reed, podrá darnos buenas pistas. Vale. Ay, 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 ay. Vamos a esperar a la llamada y cortamos. ¡Oh, no! Bueno, gente. Brisenkius, un día más.